Para la crema de acosiles, dorar en aceite de oliva la cebolla fileteada y el ajo en láminas. Agregar los acosiles y dejar cocinar. Integrar la salsa de tomate y sazonar con sal y pimienta. Agregar caldo de poro y dejar cocinar. Licuar y colar la salsa. Regresar a cocción a fuego lento unos minutos más hasta que se acabe de hacer. Para el changurro, confitar en aceite de oliva el ajo y la cebolla picados finamente. Agregar la zanahoria y el poro finamente picados y dejar cocinar hasta dar una textura suave a estos vegetales. Colar la verdura y reservar el aceite. Dorar en el aceite reservado el cangrejo moro y dejar cocinar. Agregar un poco de la salsa, las verduras confitadas y dejar cocinar a fuego lento. Para el puré de aguacate, licuar la pulpa del aguacate con polvo de hoja de aguacate, vinagre, aceite de olivo, un poquito de sal y un poquito de pimienta hasta conseguir una textura aterciopelada. Mirar las guarniciones, bueno, mirar primero el changurro cómo quedó con sabor a río, luego el puré de aguacate con esa textura y todo lo que le voy a poner que os voy a ir contando ahora. Mirad, una forma de emplatar. Agarramos el puré de aguacate con todo el frescor de su hoja y lo vamos poniendo en el plato de forma redonda. En el centro voy a disponer el changurro y encima de este puré de aguacate voy a ir colocando las guarniciones. Vamos a colocar un poquito del changurro aquí en el centro. Mirad qué color, el olor y el sabor que vais a tener en la boca, que va a ser espectacular. Ahí está. Y vamos a ir decorando. Vamos a colocar un poquito de brote de cilantro, porque el brote va a tener muchísima más intensidad que el cilantro ya crecido. Y el brote va a tener muchísimas más propiedades. Entonces vamos a colocar unos poquitos de brotes alrededor, que independientemente, como os digo, del sabor, le van a dar una textura y un colorido diferentes, ¿eh? Ahí estamos. Luego vamos a colocar brotes de amaranto, que tengo acá, y una planta también de la familia de los amarantos, que es el huasontle, que le ha dado solamente una pequeña hervida, que son estos de aquí. Esta es una planta mexicana también, el huasontle, de la familia de los amarantos, y lo que hacemos es darle una hervida. Esto, si lo comemos, está delicioso. Y lo que vamos a hacer con estos brotes es colocarlos aquí como racimos para embellecer y dar sabor, como siempre, a la parte del platillo. Ahí está. Nos queda una de las cosas importantísimas de la cocina, que es la textura, y sobre todo a nosotros nos gusta mucho, a nosotros digo, tanto en España como en México, nos gusta mucho lo crujiente, las tostadas, el pan, todo. Entonces lo que vamos a colocar es este crujiente que a mí me encanta, que es el de la almendra tal cual, sin más, para encontrártela en medio de la comilona, y va a ser muy, muy agradable. Pondríamos unos poquitos de acosiles alrededor también, deliciosos, con todo su sabor a río, con todo su sabor a México, con todo su sabor a historia, sobre todo, Y uno de los alimentos que a mí más me gusta, que son las aceitunas. Y tengo estas aceitunas manzanillas que son espectaculares, carnosas, con una acidez y un balanceo tremendo. Bueno, pues esto es la decoración que teníamos para este plato y solo nos queda llevarlo a la mesa y agradecer a Don Chon por tener un restaurante espectacular, por llevar años haciendo una cocina maravillosa, por rescatar la cultura mexicana, que es una de las culturas más importantes del mundo, sobre todo a nivel gastronómico, y no solamente rescatarla, sino mantenerla al día con toda su pasión y con todo su orgullo. Y yo, de una forma pues muy melancólica, al poder unir esos dos productos, el mexicano y el español, en una hermandad maravillosa, porque quiero este país, porque llevo muchos años, porque me ha dado mucho y porque siento que además este platillo va a ser un platillo que va a reunir a la familia y donde todos vamos a poder disfrutar. Os mando un abrazo muy fuerte, soy Miquel Alonso, habéis estado en este México querido a mi manera y nos vemos en la siguiente.